Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, venga, vamos allá antes de empezar este vídeo, que tenemos unas ricas lentejas con adamame y unas compras que he hecho en Mercadona, chicos. Me he gastado, no sé si han sido 100, 100 y muy poco, 110 o 115 euros. Y hombre, en compensación a cómo está la vida, la verdad es que no lo he visto malamente. Os dejo la compra para que le echéis un vistazo. Bueno, que voy a saludar, ¿vale? Voy a saludar, pero antes de saludar, que tengo aquí vuestros comentarios, voy a leerlo. Os voy a decir referente a mi estética. A ver, que muchos me decís que por qué no me tiño. De verdad que es que, para empezar, las canas me dan igual, chicos. Me dan igual porque ya llega una situación en mi vida que sí o sí tengo que tenerla. Igual que el resto de la humanidad, hay quien se las quita y hay quien no. Yo, por desgracia, pues no me las puedo quitar. ¿Por qué? Porque no puedo usar el amoníaco. No puedo usar el amoníaco, me asfixio. Y es que mi cuero cabelludo no me lo permite. Entonces pues estoy en una transición ahora mismito. Que mira, ¿ves? ¿Qué es lo que pasa? Que sí puedo usar los vegetales. Pero los vegetales, cuando me lavo la cabeza dos o tres veces, si te vino, me acuerdo. Yo no voy a estar todas las semanas dos veces tiñéndome el pelo. Cuando se me apetece, ven cuando me lo tiño. Y cuando no, pues nada, le dejo curso a la vida, que es lo que hay, chicos. Yo no... Si os molesta, pues no lo veáis. No me veáis. Pero que no voy a teñir ni voy a hacer lo imposible por estar bien, porque yo me siento bien, que es lo importante, conmigo misma, y ya está. Es lo que tenemos, lo siento mucho, corazones. Yo no tengo ningún canal, no tengo ningún canal ni de belleza, ni de estética, ni nada. Yo lo que tengo es un blog familiar de una ama de casa, abuela y mami de tres hijos, y voy subiendo por lo que eso, por lo que es mi vida día a día, y en ello uno me entra a teñirme dos veces por semana. Bueno, pues, ¿qué os comento? Lo más importante, que estoy feliz conmigo misma. ¿Ustedes sabéis lo que yo cambiaría? Lo que cambiaría muchos de ustedes. El no tener la dichosa fibromialgia. Eso sí que yo lo cambiaría, chicos, porque eso sí que me corta. Eso sí que me corta. Yo levantarme con esas ganas de comerme el mundo y después de... No, hasta aquí he llegado. Nada más que le doy un bocado. Pues bueno, pues ya está. Pues si yo le doy un bocado, mañana le daré dos y pasa, pues no podré darle ninguno. Es lo que hay. Y me tengo que resignar. A eso sí me tengo que resignar. Pero al pelo, no que no. Pero bueno, que no me voy a enrollar más. Y venga, vamos a saludar aquí a algunos amigos, que es verdad que os doy corazoncito y no me puedo parar a contestaros. Pero a mí me gusta esto, voy a hacer yo ahora. Así que lo voy a tener muchas veces. Venga, vamos allá. Comentarios a mis vídeos. En la habitación, estamos en la habitación de Valentina, ¿vale? Dice, yo no podría con tantos juguetes, pero a ver, ¿qué se hace son con ellos? Es una cría, chicos. Unos tienen más, otros tienen menos. Es verdad, porque Valentina pues juega mucho. Porque juega mucho, entonces pues ahí están. Pero bueno, nosotros lo bueno que tenemos es que no guardamos. Nosotros, hombre, nosotros ofrecemos juguetes a Valentina. Cuando ya se cansa, los donamos. Como en este caso, hemos donado a ustedes porque habéis visto las transiciones del vídeo. Pero no habéis visto cómo nosotros lo hemos generado. Y es que ahí pues hemos soltado bolsas y bolsas de juguetes y ya está. Y ella, encantada de la vida, ¿eh? Ella no es una niña. No, yo esto lo quiero, no. Ya no juega, pues lo donamos. Nunca lo vendemos. Siempre lo donamos, ¿vale, chicos? Para que... Y lo que esté roto, a la basura, al contenedor de reciclaje. Nada de donar juguetes rotos, porque lo que no me gusta para mis hijos y lo que no me gusta para mi nieta, no me gusta para el resto de la humanidad. Y donamos muchísimo. Así que es verdad que tiene muchos juguetes. No me voy a ir. A ver, Yolanda García López, que sí que es verdad, cariño, que tiene muchos juguetes. Pero bueno, también se dona. Y así, y le damos doble vida a ese juguete. Romina y Molina, también le gustó mucho el vídeo. Un besazo desde aquí, cariño. Patricia Pérez, qué pelo más bonito tiene Valentina, sí que es verdad. Y hace poco le hizo su madre porque tiene muchas ganas, porque Valentina, ustedes sabéis, que es un padrón con... Nicole es un padrón de conducta de Valentina. Y Valentina, la mayor fan de Nicole, es su sobrina Valentina. Y ya tenía una gana de verse con su pelo largo. Y se le hizo su madre una plancha así a poquito grado, como tiene poquito pelo, solamente para que se viera ella. Y mira, madre mía, qué melanón tenía, chico. Qué melena, quiero decir. Súper bonita, la verdad, que se tiene el pelito. ¿Ustedes saben que Valentina es un clon mío de cuando era chica? A ver si tengo tiempo. Estuvo una fotografía para que la veáis. Es que dos gotas de agua. No se ha parecido tanto Valentina a mí como se ha parecido mi... Como que su madre no se ha parecido tanto a mí como se ha parecido Valentina. Josefa Martínez. Hola, guapísima, madre mía. Qué batida le estáis dando a la habitación de Valentina. De vez en cuando hay que hacerlo. Pues sí que es así. Es muy graciosa, la verdad es que sí. Que está muy avispada.
Besote, Josefa Martínez. Venga, Hardy Handa Falero. Envíame saludos desde Piura, Perú. Pues un saludito, cariño. Juana López. Hola, Juanita. Ay, que te quiero, corazón, de verdad. Es que esta seguidora, esta ha nacido conmigo. Es que esta viene desde que yo fundé el YouTube, desde que empecé, desde mi primer vídeo. Ahí está ella. Y la queremos mucho. Yo y la familia entera. Juana, cariño. Un besote muy grande, bonita. Gemma, buen día. Qué grande que es la habitación. Yo no podría con tantos chismes por medio. Os quiero. Yo tampoco, pero es lo que hay. Sí, es grandísima porque mi Vanessa le ha dejado la habitación suya principal. Y las dos más pequeñitas que tenía en la casa, mi Vanessa se ha hecho su habitación de matrimonio. Se ha puesto lo que es su camita, sus dos mesitas de noche, y en la otra habitación se ha hecho un vestidor. Así que Valentina pues puede disfrutar de una habitación grande. Problema, cuando tengan otro, pues no lo sé lo que van a hacer. O lo meten con Valentina, o se mudan, o... ya se verá. Bueno, que... besitos, Emma. Higinia Ferreira de Morales. Hola, familia, yo pienso cosas tan que bonita está la habitación de tu nieta. Pues ya está, pues me alegro que te haya gustado. Eugenia. Otro más de Eugenia. Después Esther NV. Yo prefiero las cajitas para ordenar debajo de la cama. Mira, sí, no os voy a decir que no están bien las cajitas, pero no teníamos ninguna de las dos ganas de ir a IKEA, ¿vale? No se nos apetecía de perder la tarde en IKEA. Teníamos ya toda la ropa por medio, así que la planteamos sin en el canapé. Le echamos las mantas y a huir. Bueno, Esther, un besito, Esther NV. Irene Pérez, las bolsas que se sacan al aire son buenas. Sí, cariño, pero también se nos revientan cada 2x3. Y lo que nos pasa es que metemos las bolsas y cuando nos damos cuenta el canapé se viene para arriba porque las bolsas se han levantado. Entonces, pues las usamos, pero menos. Esther NV, un besote. Irene Pérez, yo estoy aquí, me dejáis muchas veces los comentarios repetidos. Bueno, yo estoy contestando comentarios. Irene, las bolsas que se sacan del aire, ya te he contestado. Ahora, Leticia Bastán Drago. Hola, me gusta la habitación de Valentina. Me alegro, cariño. Y ya está. Por ahí ya está. Voy a salir de este vídeo y me voy a meter en otro. Porque este tenía pocos comentarios. Es que me da pena, yo sé que ustedes no comentáis porque no os animo. Pero bueno, ustedes comentar que yo cuando pueda. A ver. Espérate, que estoy en. Un momentito, corazones. Que me estoy saliendo del vídeo y estoy entrando y estoy esperando de que el internet me. Venga, ya estoy otra vez adentro. Aquí, ahora, ya entré en el vídeo. Venga, comentario. Perdonad, ¿eh? A ver, este en el que yo me fui de vacaciones con mi Yuri. Envidia sana de Cari García. Eugenia Sánchez Espósito. Hola, Marian y Julio, qué bien os lo pasáis. Me alegro un montón de veros tan felices. La verdad es que lo pasamos súper bien, Eugenia. Romina Molina, lo mismo. Hola, Marian, él repite el vídeo. Me alegro que te haya gustado, Romina, cariño. Beatriz R, pareja bonita que sois, pasarlo muy bien, la verdad es que lo pasamos genial. María Emilia Fernández, preciosa pareja. Juana López, otro de un besote. Inma Santo, hola, qué alegría me dais, estáis en mi isla, nos alegramos un montón. Inma Santo, Paquito Robá, qué bien en mi isla, pues nada. Ángeles Q. También estamos, hola en mi isla, también estamos en su isla, qué bonito, ¿eh? Paqui Gallardo, qué bien. En la isla, yo soy de allí, ¿eh? Pues todos sois de allí, genial. Y otra, Carmen con esa, qué envidia. Envidia sana, ¿vale? Bueno, pues ya está, pues daros por los saludos a algunos de ustedes, chicos.
Voy a intentar leer vuestros comentarios, por favor. Me es importante vuestros comentarios, aunque yo no os haga preguntas, pues me subí lo que os parece, que no, porque es que para yo crear contenido y yo ver que tengo respuestas hacia ese contenido, pues me siento muy bien. Perdonadme si no puedo responder, pero de vez en cuando esto sí voy a hacerlo, ¿vale, chicos? Bueno, pues nada, que os doy un besote muy grande y que os dejo con las lentejas y adame, que están riquísimas. Y también con una compra en Mercadona. Es muy buena compra, chicos. Os aconsejo de que le echéis un vistazo. Venga, os dejo con el vídeo. Hola, chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, deciros que es importante que me saludéis. Me digáis, hola, Marian, ¿qué tal estás? Bueno, escuchadme. Vuestros comentarios son importantes. Voy a decirlo alrededor del vídeo para que ustedes sepáis que, hombre, que a mí me gusta que me comentéis. Que es verdad, chicos, que yo a lo mejor no os puedo contestar menos que no tengáis una pregunta concreta. Pero sí os pongo mi corazón y eso significa que os leo, que a mí me gusta y que me motiva muchísimo también que ustedes me habléis. Bueno, pues nos vamos a casa de Vanessa. Así que hoy toca hacer unas lentejitas porque toca ayudarme un poquito a mi niña, ¿vale? Nos vamos a meter allí en la habitación de Valentina, ya lo veréis a continuación. Y poquito a poco voy caminando. Bueno, vamos a hacer unas lentejas muy especiales a mi manera, chicos. Ya cada uno después que hace la suya. En un poquito de la base de aceite de oliva, hemos puesto las verduritas de cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, zanahoria y ajito picado. Y ahora vamos a sofreírlo un poquito. Y vamos con el paso a paso. Bueno, esto ya está, lo he apagado del fuego porque si no el ruidillo pues no nos deja escuchar bien la grabación. Ya tengo aquí mis lentejas, estas lentejas son sin gluten, las compro en el Carrefour y están en un apartado sola, ¿vale? Donde están todas las legumbres, pues ponen lentejas sin gluten, ¿vale, chicos? Pasa que no me acuerdo cómo se llama. Ya lo he dicho en casi todos mis vídeos de recetas cómo se llaman, pero ahora mismo como la tengo metida aquí en el bote, no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero estas son sin gluten, ¿vale? Tengo aquí el sofrito. Vamos a echarle al sofrito ahora un vasito de agua para poderlo pasar por la batidora. La sal se la echáis a gusto. Yo voy a echarle un poquito de tomate frito. Voy a echarle mi comino que yo tengo también aquí sin gluten. Ahí. Y voy a echarle una pizca de sal. Y ahora todo esto, chicos, vamos a quitar de sal. Y ahora todo esto voy a pasarlo por la batidora. Y ahora nos seguimos con el proceso del vídeo. Aquí tengo ya preparado, ¿ves? Lo que es mi choricito, las patatas y el adamame. Y las lentejas que voy a limpiar. Bueno, voy a lavarla bien debajo del grifo. Yo no las dejo en remojo ni nada. Debajo del grifo y a la olla, ¿vale? Venga, vamos a pasar esto por la batidora. Bueno, venga, ya lo hemos pasado por la batidora. Y ahora vamos a echar la patata, el adamame, el choricito. Ahí. Esto va con un poquito de agua más, ¿vale? Y las lentejas que ya las hemos lavado, chicos. Ahí. Vamos a remover un poquito. Esto va a pedir bastante más agua, ¿vale? Porque a nosotros nos gustan las lentejas que tengan caldito. No me gustan las lentejas, pero tú. Para gusto los colores. Yo os comento cómo nos gusta a nosotros, ¿vale, chicos? Voy a echarle un poquito más de agua. Ahí. Siempre que las cubra bastante. Y ahora vamos a echarle un poquito de pimentón. Venga. ¡Ay! Hay poquito pimentón. Bueno, pero por una vez he tenido. Pues ya está. Ahora esto se va a tapar y una vez que hierva lo ponemos a fuego lento. Del 1 al 10 la vitrocerámica y una vez que hierva lo pongo en el número 5. Hasta que las lentejitas se pongan tiernas. Es que si las ponemos rápido se les sale el pellejito, ¿vale? Entonces vamos a poner la cocción a fuego lento. A fuego medio para que se hagan súper buenas. Venga, ahora después vemos al final el resultado de mi gran lenteja. Bueno, chicos, pues esto ya está. Un minuto más voy a dejarlo y no veáis que ya lo he probado lo rica que está. Están todavía un poquito enteritas, pero bueno, voy a apartarla ya mismo. Y ya os digo, el adamame, porque se llama así, yo hace poco que lo he conocido. Y últimamente en mis platos, pues le voy haciendo sitio en todos mis platos, chicos, porque la verdad es que está muy rica y está muy buena. Bueno, pues nada,
Os voy a dar un besote muy grande y venga, que nos vamos para casa de Vanessa. Nos vemos, chicos. Pues hola, chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, muchos de ustedes preguntáis que si solamente compramos en el Costco. Pues no, mira, acaba de hacer una comprita en Mercadona. Bueno, pues voy a enseñar porque es que después me es más fácil enseñaros de aquí, según voy yo, según voy... Espérate, estoy buscándolo. Ya. No empieces a ponerme en el bofia, Julio. Que se descoela. No empieces que te riñen mis amigos, ¿eh? Bien. Y me ponga nervioso. Que no me tiene paciencia. No. A ver, venga, vamos por los cogelados primeramente, ¿no? Vuelta para arriba, para abajo. Venga, ya está, aquí están los cogelados, toma, venga. Hemos comprado precio, no lo puedo decir, ¿vale, chicos? Porque no me puedo parar. Mira, heladitos blancos, están buenísimos. Rollitos, espérate, Julio, espérate. Rollitos de primavera. Vale, un euro y pico, 1,75 creo que, 1,60 y están súper ricos, chicos. Yo lo que he cogido te puedo decir, pues, lo que ha cogido ella. Yo no. Lo que ha cogido es, odio, yo no. Cole de Bruselas. No sé, no lo cogí. Venga, toma, no tengo ni idea, chicos. Qué bueno. A ver, mira, he comprado esto, que es la primera vez que lo traigo en casa. A ver qué tal. Es helado de mango, chicos. Son 10. Yo no puedo decir cómo está porque no tengo ni idea. Bueno, ¿qué más? Ya congelado. Bueno, bueno, hay carne. Hay carne, ¿vale? Venga, vamos para allá. Venga. Hemos cogido dos bandejas de estas de bajada de precio, de costilla. ¿Veis? He comprado dos para hacer la mañana en salsa, que me salen buenísimas. Bueno, las haré esta noche ya. He comprado también un poquito de carne picada. Uy, se me está costando. Espérate, se lo estoy dando por orden porque después a la hora de yo guardarla me viene súper bien. A ver, chicos. Carne picada, ¿vale? Que yo con carne picada, zanahoria y col. Y la col que la llevo ahí. ¿Veis la col? Espérate, que me está guardando las cosas. Vamos a ver. Pizza, cuatro quesos. Pizza, jamón, yo y queso. ¿Vale? 2,50 y 2,90. La de 4 pesos 2,90 y la de 2,50. Qué memoria tiene el tío. Venga, ahora, paté. Espérate, venga, estos patés de pato, toma. Lechuga. Lechuga. Caballa. Mira que me la arranca de las manos. 2,05. 2,05, ¿en serio, Julio? Sí. Que me veo. A ver, espérate. Venga, a ver, ¿qué más? Venga, el arroz este basmati. 1,20. 1,20, toma. Pues este tiene que haber otro por ahí. Venga, vamos acá. Venga, vamos a pillar también donuts de la marca de ellos. No, eso no, ¿no? Esto que es lo que... Ah, el chocolate que se lleva, el batido que se lleva Nicole. ¿Vale? ¿Qué más? Ah, mira, aquí está el otro basmati. Aquí está, toma. Ahí. Salsicha de... con queso, no me guarde más nada, ¿eh? Estas, ¿qué salsichas son? Esta. A ver. Lo está haciendo queriendo, ¿eh? Pan de queso, venga, toma. Las mazorquitas estas, que me gustan a mí mucho. Ahí. Venga. ¿Qué más? Tomate frito. Dale la vuelta. Tomate frito. Queso. Queso, taquitos de jamón, queso en polvo para la pasta, ahí, caldo de pollo, vino blanco, tomate frito, arroz redondo, dos latas de 1,30 el arroz, dos latas de estas de albóndiga, que muchas veces las latas me vienen muy bien para cuando Nicole sale por ahí afuera, chicos, y a lo mejor la gente pues no tiene ni idea de lo que es el gluten, pues se lleva su comidita y ya está. Muchas veces la llevo yo en fiambrera y otras veces pues... ¿Está guardado? El queso que yo le había dicho. ¿Qué queso? ¿Está guardado? En polvo. Bueno, aceitunas con anchoa, piquitos de estos saladitos. No los he probado nunca, ¿vale? No sé cómo están.
¿Esto para qué la pillas? Esto porque me hace mucha falta a mí para los purés, cuando hago puré de calabaza. ¿Por qué normales? Porque me gustan estos. Ah, ¿eh? Sí, me gustan estos para el puré. Por ejemplo, hoy he hecho un puré de calabacines y me ha venido bien. Venga, bueno. ¿Qué más? A ver, venga, anacardos natural. Están riquísimos, yo no sabía que iban a estar tan buenos al natural. Al natural. Venga, a ver, chicos, berberecho, al natural también. Tomate de este que es tamizado. Venga, sardinilla en aceite de oliva. Yuri, sabe que tiene los días contados, ¿verdad? ¿Por qué? Que no me arranque las costas. Donu, yo guardo yo unos donu, ¿no? No, guarda porque está estrujado. Vale, vale, vale. Venga, a ver. Caldo de paella. ¿Lo veis o no lo veis? Rápido, ¿eh? Si no, que te cogen las cosas. Que lo veáis rápido. Venga. Venga, arroz tres delicias, dos paquetes. Popolo en el otro. Mira, yo tengo ahí lo que es la sombrilla y la tumbona, porque es que como estamos todo el día para arriba y para abajo, por tarde no subir y bajarlo. Y nos vamos a la playa, que nos vamos a la montaña, que nos vamos al cine. Sí, 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 segundo D, nos vamos a guardilla. Aquí tenemos, mira, crema para untar de jamón de yo. Rápido, rápido, se descogen. Sobrasada, mira, está sobrasada con miel, chicos. Es la primera vez que lo probamos. Los yogures que le gustan a Nicole. Yo, 2.25, vale. 2.25. Y estos yogur son de soja, chicos, que les gusta enseñarlos, que eso les gusta muchísimo a Nico. Esto, lo hay también en chocolate. Venga, estos, magdalenitas, mitad chocolate, mitad no chocolate. ¿Eso hay más por ahí? No lo sé. Esto era sin gluten. Esto es lo que yo utilizo para hacer los rollitos de Nicole. De verdura. Con la col, la zanahoria y la carne. Y después cojo esta masa, corto un trocito, la paso bien por el rodillo, la hago fina. ¿Te la enseñas? No, pan sin gluten. Pues la paso bien por el rodillo y le hago los rollitos allá sin gluten, chicos. A ver, me la... No puede venir a... Ahora bajar el arón, sí. Venga, a ver. Pan normal y corriente. Venga, pan de morde. Esto, a ver. Arroz, no, tortitas de arroz. ¿Vale? Tortitas de arroz. Vale. Manzana, que se me están cayendo por ahí. Venga, filetes de melva. Manzana, que voy a hacer un postrecito de manzana guapo guapo. Hojaldre de manzana. Hojaldre de manzana, eso que va a ser. Bueno, tartaleta. Tartaleta. Venga, plátanos. Plátano, ahí va. Plátano. Manzanas. Fresas. ¡Yuli! Saca eso que no lo han visto. Venga, no, para afuera. No, no lo han visto. Es que no fresa. Me guardan las cosas, que esto lleva un orden. Venga, que no, mira, esto es la primera vez que lo compro. Crema suavizante para el pelo. Ya está, ¿no? Y champú para el pelo. Viene con su dosificador. Vale 1 euro y pico cada uno, chicos. El pico puede ser 99, para que lo sepáis. No me acuerdo. Un litro. Un litro. Esto que es para las manos, ¿no las compras tú, no? ¿Qué es para las manos? 0,85. Venga, toma, cariño. Esto que le hemos comprado a Nicole. No recuerda ningún precio, ¿eh? Que son brochitas para el maquillaje, pero son muy chiquititas. Ya las quité. Son muy chiquititas y vienen muy bien para el bolso. Venga. Esto me han costado 10 euros, chicos. La del paquetito. Venga, esto para los pipis. A ver, enséñalo. Ah, mira, esto, escuchadme. Padres, esto que se dejan un pastón en la farmacia. Esto es súper importante. Atención. Esto es un aceite con olor a manzana. No me guarda la col. Sí, la col, espérate un momentito. Con olor a manzana, que es muy parecido al que venden en la farmacia, que es un aceite que vale cerca de 17, 18 euros. Vale 4 euros y medio, ¿vale? Y en 2 minutos, si tienen pipi o cualquier cosa que haga con los colegios, muy normal de tenerlo, ¿verdad? Que es una cosa muy normal y muy natural. Chicos, os ahorráis un pastizal, de verdad lo digo. A mí no me salen, con eso a mí no me salen. Bueno, venga, ya lo tenemos. Toma, ¿esto dónde va? ¿Aquí? Ahí. Venga, y esto que me lo compro también para probarla, que tampoco la había visto yo antes. Esta, me he comprado el bote chiquitito, espuma para el pelo. Esto que está súper bueno. No, este es sin arco, chicos, ¿ves? Ahí. Salsa agridulce. Esto. Piquito, rosquillas, vaya.
y cerveza para el niño. Niño y la niña. Pues ha sido, chicos, nuestra compra de hoy. Yo espero que os haya gustado. Sí, para que lo hayáis visto bien. Si no, estad más atento. O darle el pause. Le doy ahora el pause. Bueno, chicos, venga, vamos a llevar el carro ya a su sitio. Os doy un besote y nos vemos en el próximo vídeo. Oh, este Julio.